El enemigo roba tus sueños, hermano. The enemy robs your dreams. Entonces, entienda esto, los soñadores dreamers son siempre atacados. Are always attacked. Porque el enemigo te ataca. Because the enemy will attack you. Las dudas te atacan. Doubt will attack you. Los envidiosos te atacan. Those who envy you will attack you. Los que le gustan hablar mucho y no hacer nada te atacan. The gossipers and the lazy people will talk. Amen. Los que nunca han salido de un embrollo te atacan. Those who are always bound up will always look at you and talk about you. Los que no saben, los que no han estado al lado tuyo cuando tú estás en el secreto de Dios te atacan. Those who don't know you in the secret place will talk about you. Iglesia El Faro, multitudes para Cristo. Y estamos, amén, de bendición en bendición. And we're going from blessing to blessing. Ustedes no me dicen amén. People don't say amen. De bendición en bendición. From blessing to blessing. ¿Usted sabe que el enemigo le está malo que usted, gloria al Señor, adora a Dios en medio de la enfermedad? You know that the enemy don't like you to worship through your infirmity. En medio de gloria al Señor, las situaciones, gloria al Señor, a él no le gusta. He don't like you to go to situation. He don't like you to worship. Pero como nosotros alabado el nombre del Señor, eso es lo que queremos molestarlo. Decimos gloria a Dios y aleluya. That's how we bother him when we say glory and y decimos aleluya que todavía la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. And we still say that the blood of Christ cleanses us from all. Todavía decimos que por su llaga somos nosotros. We still say by his stripes we are healed. O si vivimos para él, vivimos. Y si morimos para él, así que como quiera, tenemos la victoria. Yo quiero, gloria al Señor, compartir este salmo porque es que ya mismo le voy a dar al predicador que está con nosotros, gloria al Señor. Salmo 108. Las palabras que usted tenga en la versión de Reina Valera no son las mismas, pero some verses are not the same. No es que no sean las mismas. It's not that they're not the same. Son las mismas. They are the same. Pero este es más para que usted pueda entender lo que el salmista decía bien. Yo voy a leer un verso y vamos a esos tiempos de atrás. Y usted lee el segundo exactamente. Okay. Dice Salmo 108, mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré alabanza aún con mi alma. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanza entre las naciones. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Moab es la vasija en que me lavó. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Sobre Filistea lanzaré gritos. ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestro ejército? Y el último dice, ¿en Dios qué? ¿En Dios? Aleluya. Tremenda palabra, gloria al Señor. Bendito Dios, si usted la quiere estudiar en su casa, pues estúdiela, bendito el nombre. ¿Estamos ready para escuchar la palabra? Ahora sí, yo creía que no nos habían, gloria al Señor. Para mí es un honor y un privilegio poder, gloria al Señor, aleluya, tener. Yo sé que muchos pues
Quizás bendito el nombre del Señor por la cara conocen, por la cara nada más. By his faces you know him. Lo van a conocer. Pero bendito el nombre del Señor, yo voy a dejar que él mismo se presente. Bendito Dios, tenemos gloria al Señor que fue pastor y pastora, gloria al Señor de la iglesia. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Bienvenido, gloria al Señor, aleluya. Bienvenida, hija. Gloria al Señor. Ricardo Cortijo y Melen. Amén. Gloria al Señor. ¿Está por ahí Maribel? ¿Dónde está Maribel? Maribel. Dios te bendiga, Maribel. Te damos la bienvenida a la casa de Dios. Amén. Praise the Lord. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia. Qué honor para nosotros poder estar aquí. Estamos muy contentos. Hacía muchísimos años que no pasábamos por acá. Esta casa es una casa muy especial. Sus pastores son muy especiales. Porque esta fue una casa de refugio y bendición para mi hermana Grace. Amén. Y gracias, iglesia. Amén, por ser de bendición. Y nosotros estamos súper contentos porque Dios está aquí. Y segundo, porque ustedes están aquí. Y estamos adorando juntos al Señor. Amén. Y este es un año de bendición para Filadelfia. Amén. A year of blessing for Philadelphia. Comenzaron ganando campeonatos, ¿no? They began winning the championship. Praise the Lord. Amén. Aunque quizá usted vea eso como algo simplemente secular. Maybe you just see that as a secular thing. Pero entienda que eso rompe. That breaks. Amén. Porque hay una atmósfera, una actitud diferente para poder tú ser campeón. So yo quiero que entiendan que hay situaciones que uno tiene que aprender a romper para poder abarcar más. Y en el Señor somos conquistadores. Amén. Gloria sea al Señor. Mi esposa está conmigo. Y esta semana estamos celebrando. We are celebrating this week. It was her birthday on Friday. Y decidimos salir por acá y tomarnos un tiempo. Amén. Pero yo quiero que ustedes vean un video de algo que el Señor le ha dado y después ella pues va. Just watch this video. Al despertar me vi en ring de boxeo. Aún escucho el ding de desespero. Feos resultados sonando a mi oído. No sé cómo llegó letra C a mi pecho. Muchos me gritan, ¡pelea, mujer! Mi pregunta es, ¿cómo pelear contra lo que no se ve? Dardos asesinos causando dolor. En arma y cuerpo quitando valor. Injusto cáncer que no discrimina. Los que lo enfrentan necesitan fe, esperanza y valentía. La letra escarlata que traigo es C, no por el cáncer, es un reto de fe. Trago amargo, difícil prueba, no para amargarme, sino elevarme, a dar el mensaje del Dios confiable, que nos hace vencer, pase lo que pase. A través de la pérdida del cabello y pecho, quimioterapia, temor y desespero, vi a Dios extendiendo su gracia, dándome fuerza y esperanza diaria.
La letra escarlata que llevo es C. Por Cristo, mi escudo, en victoria andaré. Pasando el fuego, saldré como oro. No por mis fuerzas, mas Cristo en mí. Soy más que vencedora. Tengo cáncer, pero cáncer no me tiene a mí. Pueden prender las luces. ¿Cuánto le pueden darle gloria a Dios? Amén. Quiero decirle que no es coincidencia que Dios me trae aquí en este día. Porque hoy, esta semana, viene siendo un año que yo fui diagnosticada con cáncer. Pasé por todo el proceso. Y puedo decir que estoy sin cáncer. Y yo le quiero decir a esta iglesia otra cosa. Yo creo que el Dios que me hizo pasar, me dejó pasar la prueba. Que aunque estaba pasando por el fuego, Él estaba conmigo. Yo quiero decirle que Dios le va a dar a ustedes lo que yo siento que me está dando a mí. Él dice en su palabra que nosotros somos cartas abiertas. Y cuando vino Goliat, vino a hablarle 40 días contra un pueblo que se le había olvidado quién era su Dios. Y Dios mandó a uno que creía y adoraba a Dios. And God sent someone who worshiped and believed God. En esta casa hay adoración. In this house there's worship. En esta casa hay intercesión. In this house there's intercession. Aquí hay adoradores que tienen el corazón de Dios. And they are worshiping to have the heart of God. Y yo creo que ustedes van a desafiar el espíritu de Goliat. And you're going to defy the spirit of Goliath. Que se representa como cáncer y enfermedades. That could represent as cancer and sickness. So, hay muchas cosas que decir, pero no me toca predicar. But I'm not going to preach. Solamente les quiero decir que para nosotros hay caos a veces. That for us there's chaos. Pero en el cielo no hay caos. But there's no chaos in heaven. Y tú podrás decir. And you may be able to say, si yo creo en un Dios tan grande, if I believe in a big God, ¿por qué no me sana? Why he doesn't heal me? Instantáneamente. Instantly. Es porque Dios, a través de la prueba, it's God through the trial, nos hace crecer en nuestra fe. He helps us grow in our faith. Y cuando el diablo nos dice que nos va a morir, nosotros vamos a morir, and when the devil speaks to your heart that you're gonna die, tú puedes decir, you can say, el que determina mi vida y mi muerte es Dios. Amén. Yo vengo en este día y le voy a cantar una canción y después le paso al pastor. Y esta canción vino a mi corazón, yo sé que todos lo tienen que saber, pero se llama Arrebato. Amén. Y yo no sé si los músicos me pueden ayudar. Le felicito a los adoradores.
los que pueden cantar y los que no pueden cantar. Those who could sing and those who cannot. Porque no se trata de cantar, sino que se trata de adorar. It's about worshiping, not amen. Just singing. Amén. Y aquí donde hay adoración, ahí es donde Dios está. Amén. Y Dios prepara el ambiente para lo que Él quiere hacer en cada ciudad. Y yo creo que Dios le va a traer muchas personas que se van a ser sanados en este lugar. Amén. Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tomar mi fe. I think I went too high. I'm going to lower it, okay? Thank you, brother. Thank you. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tomar mi fe, porque Dios me ha dado un nombre y me hizo su hija. Oh, oh, me hizo cabeza y no cola. Y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. No me has quitado lo que. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija. Otra vez cántalo. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me hizo coheredera juntamente con Él. Y me ha dado el poder para atar y desatar con fuerza y declarar una palabra que cumple. Tu generación, y hoy declaro que Él me devuelve lo que me robó. Me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has dictado me los devolverás con crecer, porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se me.
casa es tuya, Dios. La salud es por los hijos. Y lo recibo, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Yeah. Amén. Aleluya. Amén. Oh, santo. Praise the Lord. Quiero compartir una palabra para ustedes en este día. I want to share a word with you. We're going to tag team. Vamos a hacerlo juntos. Amen. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amen. Aleluya. Voy a leerles dos versículos. Dos porciones bíblicas. Génesis 37. Genesis 37. Génesis 37, versículos 18 al 19. Verses 18 and 19. Y después Salmo 126, 1. And then Psalm 126 and verse 1. Génesis 37. Le voy a dar un consejo. I'm going to give you some counsel. Apunte lo que Dios le habla en este día. Write down what the Lord is speaking today. Amen. Tome notas. Hay quizás cosas que el Espíritu Santo va a impresionar en su corazón. Take notes because there may be something the Holy Spirit will say to you that I will not say. Amen. Amen. Praise the Lord. Lo tiene. Génesis 37, versículos 18 y 19. Leemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando de José. This is speaking about Joseph, when they saw him from afar, los hermanos. His brothers, dice, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. They had conspired together to kill him. Y dijeron el uno al otro, and they said one to the other, he aquí, viene el soñador. Here comes that dreamer. Amen. Y Salmo 126, Psalms 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, when God returns the slaves from Sion, seremos como los que sueñan. We will be as those who can dream. Amen. Amen. Voy a hablar en las dos horas que me conceden, no sé cuánto. No. Amen. I'll be speaking within the two or three hours they gave me. En los momentos esta, quiero hablar bajo el tema, I want to speak under the theme, sueña grande, dream big, y ora fuerte. And pray hard. Amen. Amen. Si le puede voltearse a dos o tres personas y dígale, if you could turn to two or three people near you, sueña grande, y ora fuerte. And pray hard. Amen. Vamos, dígaselo con convicción. Say it with conviction. Dígaselo como que usted lo cree. Say it like you mean it. Sueña en grande. Dream big. Y ora fuerte. And pray hard. Amen. Dígalos a los del otro lado. Say to the other side. Sueña en grande. Dream big. Y ora fuerte. And pray hard. Amen. Que no se quede nadie. That there not be anyone. Amen. Who is left. Hermano, los sueños y visiones. Dreams and visions. Son el diseño. Are the blueprints. Para Dios formarte. For God to form you or develop you. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, when God wants to do something with you, Él te da una palabra. He gives you a word. Entonces, las palabras, the word, forman una imagen, forman una visión. Starts creating a vision and an image. Entonces, Dios desea, and God desires, que te veas de acuerdo a esa palabra. And he wants you to see yourself through that vision or that word. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, when God called Abraham, Génesis capítulo 15, in Genesis chapter 15, él comienza a hablar con Abraham y empieza a darle el sueño de Dios para Abraham. He speaks to him about his dream for Abraham. Y hace un pacto con él. And makes a covenant with him. Y le dice, vas a ser padre de multitudes. He says, you will be a father of multitudes. Vas a tener hijos que ni aún... Entonces le da una imagen.
So he tells them, you will have children, and he gives them an image. Y la imagen era, mira las estrellas. And he says, look at the stars. Mira la arena del mar. And look at the sand. Entonces, él le da esa visión. And that vision is given to him. Y lo deposita dentro de Abraham. And is deposited into Abraham. Entonces, pero Abraham. But Abraham. Perdón, Abraham. But Abram. Right? Era el nombre primero, was Abraham. Was his first name. Dios le cambia el nombre. He goes and God changes Abraham's name. Abram's. De Abraham a Abraham. From Abram to Abraham. Entonces Abraham tenía que desde ese momento comenzar a llamarse como Dios lo llamó. And at that, from that point on, Abram had to begin to start calling himself by the name Abraham. Y tenía que verse como Dios lo veía. And he needed to see himself as God saw him. Dios lo veía como un padre de muchas. God saw him as a father of many. Un padre de naciones, multitudes. Of a nations and pero people. Abraham no tenía hijos. But Abraham had no children. Entonces es difícil tú verte como algo que tú no tienes. And it's difficult for you to see yourself as something that you aren't yet. Amen. Es difícil tú verte de acuerdo al plan de Dios para tu vida cuando tú no sabes ni cómo es. It's very hard for you to see yourself through God's plan when you just can't see how it all could happen. Es difícil para las personas verse con un doctorado cuando ellos en la familia ninguno ha terminado la escuela superior. It's so hard to see yourself as a doctor when so many people, nobody in your household has even gone past high school. Pero entonces cuando Dios te empieza a hablar. But when God begins to speak y te to da you, una palabra, and he gives y you this word, deposita sueños, and he gives this deposita dream, visiones, and vision, deposita ideas dentro ideas de ti, in you. Tú comienzas ese conflicto. You begin to have this conflict. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será? How will this be? Pero yo vine aquí a hablarte que Dios te da un sueño, una visión para formar lo que Él tiene para ti. To form what he wants to do in you. Amen. Porque como tú te ves, but because how you see yourself es como tú te comportas, is how you act. Well, entonces cuando tú te veas como un hijo de Dios, when you see yourself as a son of, como un hijo de rey, a daughter of a king, como el dueño del oro y de la plata, he who is the como el Dios things, de todo el universo, the God of cuando all tú universe, te empieces a mirar como un hijo de Dios, como una hija de rey, king, como un hijo de rey, tú te vas a comportar de esa manera. You will begin to act like it. Donde quiera que tú vas, wherever you go, tú sabes, mi papá es Dios. You will know that your es el dueño de father todo. So yo me voy God, a comportar de esa manera. And that's the way you're going to act. Amen. Yo no voy a entrar a lugares intimidados. I'm not going to walk into a place. Yo no voy a estar tratando de decir, ah, pero si quieres. No, no, no. Señor, aquí yo vengo porque tú eres el Dios que nos da el favor. I will stand knowing that he is my God. Amen. Dice, seremos como los que sueñan. We will be as those who dream. Estamos comenzando todavía. We just started. Los que sueñan. Those who dream. Saben que Dios da la habilidad de soñar. We know that God is the one who gives us that ability to dream. Los que sueñan. The dreamers. Saben que los sueños son más grandes que ellos. Know that their dream is bigger than themselves. Cuando tú sabes que un Dios, que tus sueños son de Dios. How do you know that your dream is from God? Cuando es más grande que tú. When it's bigger than you. Cuando tú no lo puedes hacer por ti mismo. You just can't do it on your own. Amen. Hello. Los que sueñan. Those who dream. No permiten que otros les roben los sueños. Don't allow others to rob their dream. Los hermanos de José. Joseph's brothers. Se burlaban. Would make fun of him. Diciendo, ahí viene el soñador. There goes that dreamer. El enemigo roba tus sueños. The enemy robs your dreams. Entonces, entienda esto, los soñadores. So understand this, dreamers. Son siempre atacados. Are always attacked. Porque el enemigo te ataca. Because the enemy will attack you. Las dudas te atacan. Doubt will attack you. Los envidiosos te atacan. Those who envy you will attack you. Los que le gustan hablar mucho y no hacer nada te atacan. The gossipers and the lazy people will talk. Amen.
Los que nunca han salido de un embrollo te atacan. Those who are always bound up will always look at you and talk about you. Los que no saben, los que no han estado al lado tuyo cuando tú estás en el secreto de Dios te atacan. Those who don't know you in the secret place will talk about you. Amen. Los que empiezan a ver las cosas que no andan muy bien te atacan. Those who see things bad about that are happening in your life will begin to attack you. Porque no entienden que en la vida y en la iglesia las cosas suben y las cosas bajan. Because they las don't cosas understand suben y las cosas as bajan. Christians and as people of God that things go up and Amen. Then they Entonces, come down. Cuando estás arriba, todo el mundo está up, al lado. There, you got a lot of friends. Amen. Entonces, cuando vienen las bajas, but when you have the hard times, te empiezan a atacar. They start attacking you. Ya Dios no está contigo. God is not with you, they say. No sé, está mal, una maldición. They say you are in some kind of oh, a curse. Yo no sé, y empiezan a atacar. And they begin to attack you. Pero tú no tienes que pero tú tienes que entender but you need to understand que todo esto son procesos. These are processes. Porque Dios se toma años. Because God takes years. Amen. Mire, mire. Abraham tenía 75 años. Abraham had 76 was 75 years old. Cuando Dios le dio la promesa. When God gave him the promise. Y 99 cuando se cumplió. And he was 99 when it was actually done. Amen. Come on. No estoy diciendo que vas a tener que esperar hasta llegar a 100. I'm not telling you have to wait till you're 100. Pero lo que yo quiero decir es que Dios se va a tomar el tiempo necesario. But God will take his time. Porque en el caso de Abraham y Sara, because in the case of Abraham and Sarah, Dios tuvo que esperar. God had to wait. Que lo de Abraham no funcionase. For him not to function anymore. Well, para él llevarse la gloria y la so honra. So that he could have all the glory. Amen. Amen. Porque él lo trató a hacer a su manera. Because he tried it his own way. Y le dieron Agar. And they gave him Hagar. Para tratar de ayudar a Dios. To try to help God. Pero los sueños de Dios tú no los puedes ayudar. But you can't help God. Tú tienes que seguir el plan de Dios. Tú tienes que seguir. Entonces hay veces que Dios tiene que esperar que tú te pongas viejito. So sometimes God waits till you get old. Come on. Hello. Por eso es que usted tiene que entender que hay personas que a las personas mayores las echan a un lado. Sometimes they push people who are older on the side. A los ministros más los echan a un lado. Older people they try to push. Pero Dios todavía está trabajando con ellos. But God's still working in them. Amen. Tengo que decirte esto. I need to tell you this. El papá de Juan el Bautista. John the Baptist's father. Right? ¿Quién era? Zechariah. Zacarías. Zacarías era un sacerdote viejo. He was an old priest. Con respeto, estoy hablando de eso. I'm speaking with respect. Amen. But he was old and he was a priest. Right? No podía haber tenido hijos. He couldn't have children. Querían tener hijos, no pudieron tener hijos. They weren't able to have children. Entonces, pero Dios se le aparece en el templo. But God appears to him in the temple. Aunque él era un sacerdote viejo, though he was an old Dios le estaba trayendo una nueva revelación. God was giving him a new revelation de lo que iba a hacer en el templo. Of what he was going to do in that temple. Amen. Quiere decir que no importa que tú pienses que tu tiempo ha pasado. Does oh Señor, pero ¿por qué? Mira, ya estoy perdiendo la fuerza. Yo vine aquí. Give me a break, honey. I can't keep up with you, bro. Hello. So sorry. He gets on a roll and then. Amen. Lord, help me. I don't even know where you were at. Amen. Listen, it doesn't matter how much time has gone by. No importa cuánto tiempo ha pasado. Cuando Dios quiere hacer algo, when God wants to do something, Él lo va a hacer. He will do it. Y yo soy de los que creen que cuando llega el tiempo de Dios, Él acelera todo lo que tenga que hacer. He will do all that he said he would do. Amen. El problema es que tú tienes un sueño de Dios. You have a dream. Tú has tenido algo de Dios. You have something. O tú estás esperando en Dios. You're expecting and you're waiting on God. Y suceden situaciones. And things happen. Que vienen a robarte. That come to rob. El sueño que Dios ha depositado. That dream that God put in your heart.
Yo vine aquí para decirte, I came to tell you, que no permita que tu sueño sea robado. That you will not allow anybody to rob your dream. Estoy hablando con personas, I'm speaking to people, que Dios le ha dado un sueño, that God has given a dream to, de impactar una comunidad, to impact this, de impactar una generación, and a generation, de hacer una diferencia to en su hogar, difference in your home, de hacer una diferencia en su familia, and a difference in your family, en sus comunidades. In your community. Amen. Estoy hablando con personas, I'm speaking to people, que no saben cómo esto va a suceder. They don't know how this will pero happen. Tú sabes que tienes algo de Dios. But you know you have something. No permitas, don't allow, que tu sueño sea robado. Your dream to be robbed. ¿Qué Dios ha depositado en ti? What has God placed in you? Que todavía no ha sido ejecutado. That has not yet been developed or ¿qué has not been Dios showing? Depositó en ti? What has he put in your heart? Que comenzaste, that you began, pero te cansaste, you got tired, y lo echaste a un lado. And you put it off. Mi tarea junto a mi esposa hoy, our task today, es colaborar con el Espíritu Santo, is to collaborate with the Holy para avivar Spirit, el don de Dios, to para avivar el deseo, para avivar ese sueño, and that dream, esa visión, that vision, que Dios ha depositado that God has placed in your heart. Entonces, ¿qué? ¿Cómo tus sueños son robados? So how are your dreams robbed? First and foremost, we need to tell you, quiero decirte, that dreams are robbed by our past. Que los sueños se roban muchas veces por nuestro pasado. And as I began this process of cancer, I have to tell you. Quiero decirle, cuando ella comenzó este proceso de cáncer. We were pastoring first in Texas. Estábamos pastoreando en Texas. And there we had a pink party. Y teníamos un pink party. A pink party is a cancer awareness party. Era una fiesta o un programa para traer awareness. Consentimiento acerca del cáncer de mama. And the reason we did it, y la razón que lo hicimos, was because there were several women in our church, in our women's ministry, who were battling cancer. Y habían varias mujeres en el ministerio mujer de la iglesia que estaban batallando con cáncer. One of my women actually passed away. Una de ellas partió con el Señor. But there were many who were gone through the process. Y muchos habían pasado por el proceso. And we decided that we were going to come alongside of them. Y nosotros decidimos vamos a estar junto a ellas. But we were also deciding that we were going to invite people who were not saved. Y también invitar personas que no eran salvas. Because since in the world they celebrate these things, we decided to bring them in the house of God. Entonces, como en lo secular, pues hablan de esto, pues nosotros nos juntamos con ellas para hablar acerca de esto. We erected a boxing ring on the altar. Y nosotros formamos un cuadrilátero. Wow, I never knew that word. Okay. Learn something new today. All right. And we began to declare. Y comenzamos a declarar. That God is greater than cancer. Que el Dios es más grande que el cáncer. Can you say it with me? God is greater than cancer. Puede decirlo conmigo. Dios es más grande que el cáncer. Amen. Because we wanted to defy the odds. Porque nosotros queríamos desafiar. Just like David looked at the eyes of this Philistine. Como David también miró al filisteo. Because for everybody else he was a giant, but he wasn't a giant to David. Porque para todos ellos él era un gigante. Pero no era un gigante para David. And there needs to be somebody who would stand up and defy the odds. Tiene que haber alguien que desafíe. And we are the called church of God. Y nosotros somos la iglesia de Dios. We can't just worship in the throne. No solamente adoramos en el trono. And then hide when the giants come. Y escondernos cuando los gigantes aparecen. Believe me when I tell you this. Créame cuando digo esto. I have been in church and ministering for so long. Yo he estado en la iglesia ministrando por tantos años. Especially in women's ministries. Especialmente en el ministerio de mujeres. Whenever we said that we were going to do a conference. Cada vez que decíamos que íbamos a hacer una conferencia de mujeres. And we would declare a title. Y declarábamos un título. I would always go through a process. Siempre pasaba por un proceso. And I looked at my husband. Y yo miré a mi esposo. And I told him. Y le dije. I hope I don't have to go through this. Y yo espero que no tenga que pasar por esto. But we're going to declare that God is bigger than cancer. Pero vamos a declarar que Dios es más grande que el cáncer. Well, we declared that night that God was bigger than cancer. Y declaramos esa noche que Dios es más grande que el cáncer. And we had someone come and bring a medical study explanation.
y empezamos y traemos personas y enfermeras que hablaran acerca de la parte médica. Son ideas para que lo hagan. There's ideas so you could do. Amen. And we also gave vouchers, free vouchers for people to get checked who didn't have insurance. Y también dieron unas taquillas para que mujeres puedan ir a hacerse una mamografía de gratis. Amen. I decided at 43. Y cuando tenía 43, decidí voy a hacerlo. This was 2015. Esto era en el 2015. On that first mammogram. Y ese primer mamografía. They called me back. Me llamaron para atrás. To tell me that I had something that they needed to test. Y ellos me dijeron que había algo que tenían que hacer más exámenes. I looked at my husband. Yo miré a mi esposo. And I said, God is greater than cancer. Dios es más grande que el cáncer. I rebuked this. Yo reprendo esto. At that time. ¿Y ese tiempo? They said, oh yeah, we see something, but it's just fatty tissue. Vemos algo, pero es simplemente tejidos, right? Tejidos. Just fatty tissue. Anyway, they told me to come back 6 months later. Me dijeron que regresara 6 meses. I came back 6 months later. Regresé los 6 meses. 2016. El 2016. Again, they told me, yes, we see something. Me dicen, vemos algo. They told me, oh, but you could come back 6 months. Oh, pero puedes regresar en 6 meses. Because we don't think it's too much. We don't think it's anything. No creemos que es algo serio. I want to tell you something. Quiero decir algo. To you ladies, we do have faith. Tenemos fe. But you need to go and get tested. Pero necesita ir a examinarse. And not only are you to be tested. No solamente necesita examinarse. But you need to make sure that they test you well. Y que te examinen bien. Because many times. Porque muchas veces. You have to be your own advocate. Tienes que ser tu propio abogado. Amen. Because this cancer. Porque este cáncer. Was hiding in the tissue. Estaba escondiéndose dentro de un tejido. Amen. Well, I'm not amen. We don't want to say amen to that. But anyway, this enemy comes. Este enemigo viene. To rob you of your with the past. Para, viene a robarte. And tell you, you know what? Y decirte. You stood up. Oh, tú te pusiste de pie. To talk about how God is bigger than cancer. Como Dios es más grande que el cáncer. I'm going to show you. Yo te voy a enseñar. And he tries to shame you. Y él te trata de avergonzarte. How many of you have stood up in your family and declared something and the enemy want to attack you? ¿Cuántos se han puesto de pie desafiando algo en su familia y el enemigo viene a atacarte? The enemy is a liar. El enemigo es un mentiroso. And we need to speak to him just like David did. Y nos vamos a hablar como David le habló. You have no covenant with the God of heaven. No tienes pacto con el Dios del cielo. And you have no right to defy the people of God. Y no tienes razón para poder venir a desafiar el pueblo de Dios. Amen. So the enemy comes with the past, and then with the past, there begins to get like a scar in your soul sometimes. Entonces, muchas veces el pasado te deja una marca, some una cicatriz. Maybe you have gone through things as a child. Quizás pasado cosas en tu niñez. And the enemy tries, and he does it very early because he knows your dream. Y el Señor y el enemigo viene y lo hace temprano porque conoce tu sueño. He knows what God wants to do in you. Él conoce lo que Dios quiere hacer en ti. He knew what God was going to do in Joseph. Él sabía lo que Dios iba a hacer en José. And that's why he started early. Y por eso comienza temprano. But I want to tell you today. Pero quiero decirle algo. That if the past is haunting you. Porque el pasado te ataca. I want to tell you that God will deliver you from your past. Dios te libra del pasado. Maybe he can't erase all that happened to you. Él no borra todo lo que pasó. But your past does not hold you back from the future that God has promised. Pero tu pasado no te puede detener de lo que Dios tiene en tu futuro. And maybe you want to also erase the scars. Y quizá quiere borrar las marcas. But I want to tell you that Jesus was showing the disciples his scars when he came back. Pero Jesús enseñó a sus discípulos sus marcas de lo que había pasado. Hey, when he rose again, he could have rose without those scars. Él podía haberse resucitado sin las cicatrices. But the scars were letting them know who he was. Pero las cicatrices le dejaron saber quién fue él. So maybe you have scars in your life. Pero quizá tienes cicatrices. Maybe you were on drugs. Quizá estabas en droga. Maybe you have cancer. Quizá tienes cáncer. Maybe you have
any kind of divorce, quizás divorciado, or all kinds of things that have been scars in our lives, o quizás cosas que te dejaron marcados en tu vida. I'm going to tell you today, yo vengo a decirte hoy, that your past scars, que tu marcas pasadas, will be your testimony to many who van will a be ser able testimonios to para muchos en el futuro. They will say, I know you. Oh, te van a decir, yo te conozco. But I don't see the same sorrow in you that I see in myself. Oh, pero no mismo, no veo la misma tristeza en ti que veo en mí. So tell me what you have. What dime lo que tienes. Tell me how you got through it. Dime cómo lo sobreviviste. So God will use your mess. Que Dios va a hacer tu mess, reguero. into your message, amen. Amen. The second thing that the enemy uses, and this was something that was over and over again, it was the fear. También el enemigo usa el temor. He comes to rob you with fear. Él viene a robarte. I remember being overnight, I've had to be praying and in worship all night long to prepare myself for chemo. Yo me acuerdo que tenía que orar y adorar solamente prepararme para antes de la quimioterapia. The chemo that I had was so strong. Porque la quimioterapia era tan fuerte. That in the second treatment I lost all my hair. Que en el segundo tratamiento perdí todo mi cabello. My gums were blistered. Mis encías estaban sangrentadas. My nails turned black. Mis uñas se pusieron negras. My bones were in so much pain that I could barely walk. Mis huesos estaban en tanta dolor que casi no podía caminar. I could barely talk. Casi no podía hablar. I could barely breathe. Casi ni podía respirar. And let alone sing. Y menos cantar. But overnight, I would feel the Spirit of the Lord giving me strength. Pero por la noche yo sentía el Espíritu Santo dándome fortaleza. Every time, it was only maybe the first two times that I woke up with a jolt, with a fear. Al principio pues me levantaba con un temor. I felt like something was strong on my chest with the fear. Como si algo estuviese poniendo un peso en mi pecho con temor. This fear came to haunt me. Este temor venía a how you say that? Amenazar. But when I would worship, pero cuando adoraba, the Spirit of the Lord would fill the room. Pero el Espíritu Santo llenaba el cuarto. And suddenly I felt like I could do this with His strength. Y sentía que podía hacer esto con sus fuerzas. And I would go through the day, y pasaba todo el día, of chemo and come back. Y iba a la quimioterapia y regresaba. They told me that it would take about 3 days for me to recover. Tomaba 3 días recuperarme. But the truth of the matter, it would take a whole week. Pero en verdad era toda la semana. And then I could barely get up again. Y casi ni me podía levantar otra vez. When I would have to go back to para poder entonces ir otra vez a la quimioterapia. But I felt like God removed that spirit of fear from my house. Pero yo sentí que Dios se llevó el espíritu de temor de nuestra vida. As I worshiped. Mientras adoraba. And I want to tell you, whatever situation you're going through that is threatening your dream. Y cualquier situación que esté amenazando tu sueño. I'm going to tell you that worship is such a powerful weapon. Que la adoración es un arma poderosa. It is such a powerful weapon. Es una arma poderosa. I came to know about this weapon early in my life when I was suicidal. Y yo aprendí esto cuando yo tenía un espíritu de suicidio. I tried to kill myself 3 times between the age of 13 to 18. En la edad de 13 a 18 años intenté a suicidarme 3 veces. But you know what? It's because I didn't know that God had a dream in me. Pero no sabía que Dios tenía un sueño dentro de mí. And the enemy was trying to kill me. Y el enemigo estaba tratando de matarme. So this will be the second or third attack that the enemy had upon my life. Y esto es como tercera o cuarta vez que el enemigo está atacando. The third thing I just want to say quickly is that insecurity is lo próximo y quiero decir rápidamente las inseguridades. You know, Esther was insecure. Esther era insegura. She was in the palace. Él estaba en el palacio. God had set her up. Dios la había puesto todo en su lugar. He positioned her to be in a place of influence. Él la posicionó en lugar de influencia. But when it was time to step up to the plate, pero cuando era tiempo de ella subir a hacer lo que tenía que hacer, she was afraid. Tenía temor. She looked at herself. Ella dijo, "Who am I? ¿Quién soy yo? To go before the king. Para ir delante del rey." And her cousin or uncle, su tío Mardoqueo, he said to her, le dijo, "Do you think you're going to be saved by this just because you're in the palace?" ¿Tú crees que vas a ser salva simplemente porque estás en el palacio?
God has put you there for such a time as this. Dios te ha puesto ahí por un tiempo como este. How many of you can say that you have missed opportunities because of insecurity? ¿Cuántos saben que quizá hemos perdido oportunidades por las inseguridades? We see ourselves positioned. Nos vemos posicionados. But suddenly we start to look at ourselves. Pero nos vemos y nos miramos. And we start saying, how could God use me? ¿Y cómo es que Dios puede utilizarme? I'm such a mess. Oh, mira mi vida, ¿cómo está? My past is going to come up again. Oh, mi pasado va a volver a salir. The past of Esther was that she was an orphan. Ella era una órfana. She didn't have no right to speak before the king. Ella no tenía derecho de hablar delante del rey. Not in the natural. No en lo natural. But in the supernatural. Pero en lo sobrenatural. When God puts you wherever cuando he places Dios te pone en el lugar donde tienes que estar. And he tells you that he wants to do something in you. Y él te dice que tiene, va a hacer algo contigo. We need to begin to see ourselves as God sees us. Tienes que verte como él te ve. With all your scars. Con todos tus marcas. He wants to use you. Él quiere utilizarte. To stand up and defy the odds. Para que te levantes y desafíes. And take back the dream. Y pueda volver a tomar el sueño. Amen. Hermano, usted sabe que el enemigo siempre viene con estas situaciones que mi esposa está hablando. He's coming about these things. This is what the enemy does. Pero cuando Dios tiene un trato contigo. But when God has a work in you. No puede haber cáncer. There can't be no cancer. Puede haber escasez. There cannot be lack. No, no puede haber ninguna situación. And no situation. Que puede detener. Can keep lo que Dios tiene por from what God has with you. Hermano, porque él te puede quitar las piernas. Because you can lose your legs. Todavía tú puedes hablar. And still you can todavía speak. Tú puedes ministrar. And minister. Puedes perder casa, puedes maybe perder trabajo. Houses pero todavía or jobs. Dios puede hablar contigo. But yet God can still use you. Y tratar contigo. And work with you. Hermano, lo que nosotros queremos decir. What we want to say today. Que Dios todavía está trabajando. That God is still working. Dios todavía está trabajando. That God is still el working. Enemigo viene con voz de acusación. The enemy comes with a word, with a word of accusation. Estás en pecado. You're in sin. Estos son consecuencias. This is a consequence. Hermano, Dios procesa situaciones. God processes us through situations. Cuando Dios puso a Job. When God put Job through. El diablo y Job, la prueba. ¿Se acuerdan? This process of a eso fue idea trial. De Dios. That was God's idea. No tenemos tiempo para hablar de todo we eso, pero la Biblia dice que Dios le dice al diablo, no has visto, no has considerado mi siervo. But it was God who told the enemy, hey, have you not seen my son, my servant Job? Es como que lo voy a decir así, como Dios cucando al diablo. It was as if God was, how you say, instigating, right? Para que pasara a Job. So that Job por esa prueba, will go through this process. Porque Dios sabía lo que tenía. Because con. God knew what was in Job. Yo sé que quizás tu teología no encaja con eso. Maybe your theology is not connected. Porque solamente with this. Tú piensas que porque estás en Cristo Christ, todo te tiene que salir bien. That everything has to be good y for you. Nosotros pensamos but we think que en Cristo ya no hay problema, that in Christ, que ya no hay problems, prueba, ya no hay there's situación. No trial, there's no situation. Oh, que para de sufrir. That you need to stop suffering. Ah, porque pero Cristo nos mismo nos dijo but que Jesus íbamos a pasar por prueba. We would be going through trial. Vas a poner situaciones. That we will go through situations. Y cuando tú estás pasando por pruebas, enfermedades, cáncer, sickness, cancer, tú vas a descubrir una cosa. You will notice que one la thing, fe that faith que más agrada a Dios that is most pleasing to God es la fe en su soberanía. Is the faith in his sovereignty. Amen. Esto quizás te va a llevar tiempo a entender. It may take time for you to understand. Que tú crees a Dios por muchas cosas. That you believe God for pero many lo que things. Tienes que primero aprender a creerle a Dios. But you need to believe in God. Es que él tiene todo el control. That he has all things. Es que él conoce control. Tu vida. He knows y aunque life. Tú no entiendas and what you don't understand, lo que estás pasando, and what you're going tú through, vas a comprender you will understand que al final that at the él end, tiene lo mejor para that ti. He has the best for you. Amen. Aunque eso even though that, cueste perder tu cabello, even if you lose aunque your hair, eso cueste and even if you lost, oh, ataques en el cuerpo, physical attack, amen. Dios todavía es God, bueno. God is still good. Dios todavía es bondadoso. He's still Dios todavía kind, tiene el control. And he's in control. Amen. Aleluya. Praise the Lord. Amen.
podemos todavía hablar más. Can we still speak? Amen. Por lo tanto, yo vine a hablarte junto a mi esposa. So together we came to speak. Que tienes que soñar en grande. That you need to believe and dream big. Right? Y tienes que orar fuerte. And you need to pray hard. Amen. Tienes que soñar en grande. Dream big. Y orar fuerte. Pray hard. Entienda esto, nuestro Dios God es un Dios grande. Is a big God. Y donde quiera que yo voy, yo digo esta analogía. And I say this analogy wherever I go. Es que nosotros como personas latinas. Is that us as Latin speaking el people, idioma español. The Spanish speaking language. Tiene diminutivos. Has diminutive words. Right? En inglés no hay diminutivos. There are no diminutive words. Right? Me explico. I will explain. Cuando en inglés tú quieres decir que algo es pequeño, when you want to say that something is small in English, tú dices my little house. You have to describe my little tienes que describir, house. Right? My small car. My small. Well, he's saying in English. So right? You got it. Me entiende. Pero en español no es así. But in Spanish, it's not like that. Usted no dice mi casa pequeña. You don't say my little house. Usted simple dice mi casita. You say my little house. Right? Mi trabajito. Right? My little job. Right? Mi comidita. My little food. Right? Mi carrito, mi casita. My little car. Right? My little mis zapatitos. House. My little shoes. Right? Mi closecito. My little closet. Y todo es pequeñito. And all is little. Right? Hasta el esposo le dice mi esposito. And my little el hombre husband es así bien grande. And the man y lo llaman esposito. And we call him little husband. Right? Hello. Porque estamos acostumbrados a hablar en diminutivo en nuestro idioma, pero cuando venimos con Dios God, tenemos que hablar como Dios es. But we need to speak as God. Dios is no es diminutivo. God is not a diminutive Dios God es un Dios grande. He's a big God. Porque Él es grande. Because he's big. Él va a darte sueños grandes. He's gonna give you big dreams. Él te va a desafiar a hacer cosas he's gonna defy que son más grandes que tú. Challenge you to believe things that are bigger than yourself. Amen. Entonces, entienda esto. Understand. Que venir a pastorear. Pastoring. Cuando tú no eres, tienes sale de familia de pastor. When you don't come from a family of pastors. Cuando quizás tú no tienes mucho conocimiento. Maybe you don't have cuando a lot of understanding. Cuando quizás tú eres un poco tímido. Maybe you're a little bit timid. O quizás no puedes hablar muy bien. Maybe you struggle speaking. Pero Dios pone ese deseo en ti. But he puts that desire in you. Amen. Tú lo que tienes es que creerle a Dios. You need to believe God. Y comenzarlo a hacer. And begin to do it. Porque cada domingo every Sunday, hay iglesias, pastores que están ahí. There are pastors y están pastoreando por fe. Who are pastoring están hablando by faith, por fe. Preaching by faith. Amen. No se sabe si las personas van a venir. We don't know if people are going to come. Oh, amen. Especially. Le duele una uña, se quedan en la casa. If your toenail hurts, you stay home. Pasó una situación, se quedan en la casa. You got some issues and you stay home. Hay veces como pastores, uno se quiere quedar en la casa. Sometimes as pastors, we want to stay home. Can I be real today? Vamos a ser reales. Amen. Hay veces que uno dice, domingo, ay Dios mío, oh, yo no quiero Sunday hoy. Again. Hoy me gustaría quedarme today sentado, like to stay home and comer rest. Un buen desayuno. Have a good breakfast. Amen. Y quedarme aquí en la cama. And relax in the bed. Tranquilo. La misma manera que le pasa a usted le pasa. Just like it happens to you, it happens to the pastor. Pero como hay un sueño dentro de uno. But because there's a dream inside. Hay algo que Dios ha depositado. And something that God's depositing. Y cada vez vamos y pensamos, Señor, será este día. We say, Lord, could it be this day? Será este día que se rompen. Will the chains break today? Que se abren los cielos. Will the heavens oh, open? Que la bendición llega. Will the blessing que lo que come? Estamos esperando va a suceder. Will those things quizá we're expecting es este día. Come? Will it be today? Por eso es que tú tienes que soñar en grande. This is why we need to believe big. Amen. Mira, rápidamente. Big. Quickly. Los sueños grandes. Big dreams. No pueden ser dado a luz sin un cargador. Will not be able to be birthed without a carrier. Entienda esto. Dios deposita planes. God deposits his plan or visiones. His vision en personas, in people, no en comités. Not in committees. No en juntas. Not in Dios lo deposita meetings, en personas. Uses people. Amen. Amen. Él pone ese deseo en tu corazón. So he puts that desire in your heart. Y comienza a desarrollarlo. And begins to develop it. Pablo lo dijo así. Paul said this. Pues Dios, según su bondadosa determinación,
es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevar a cabo. Filipenses 2:13. Paul says, he gives you, God gives you the desire to do the things he places in your heart to do. Lo conocen ustedes como el querer. You know it as como el hacer. Desire to do the things he puts Amen. In your heart Dios to do. Deposita cosas en usted. He deposits things in you. Entonces, mire, hermano, Dios ha depositado algo en usted. He has deposited y en usted, Dios ha depositado something in you. ¿Qué está pasando que no lo sé? What is happening and why aren't you doing it? Usted no puede decir estoy orando y esperando you en Dios. You could say, well, I'm praying and waiting on God. Ah, y un año después estoy orando and y esperando en Dios. A year passes and you're still waiting and praying. Estoy orando on God. Y esperando en Dios. And you're still waiting. 2 años pasan y todavía. 2 years and you're waiting. Es tiempo de nosotros lanzarnos a hacer cosas que Dios hace. Take a step. Amen. Es que no hay dinero, hermano. There's no money. Nunca va a haber dinero. There will never be money. Porque el dinero comienza a fluir cuando Because tú comienzas money a hacer. Will flow when you start taking steps forward. Exacto. Amen. Amen. Mire, yo escuché un testimonio. I heard a testimony. De un pastor que estaba en el Carolina del Norte. Who was in North Carolina. Y invitaron al... A Tommy Barnett. And they invited a pastor named Tommy Barnett. Que es un pastor de una iglesia de 12,000 personas. He's a pastor of a great church. En Phoenix, Arizona. In Phoenix, Arizona. Con 200 ministerios en la iglesia. 200 ministries in the church. Hacen muchísimo trabajo. They do lots of work there. Y tienen un dream center. And they have a center called the Dream Center. Ahora lo tienen en por todos lados. Rescatan jóvenes, rescatan personas de drogadicción, tremendo ministerio. Está ministrando en North Carolina. And they minister, there he came to visit and minister in North Carolina. Y había un hermano. And there was a brother. Que era un empresario. He was a businessman. De otra iglesia. From another church. Llama al pastor y dice, pastor. He said, pastor. Puedo sacar a usted y al pastor Barnett a comer. I would like comer. To take you and Pastor Barnett out for lunch. Right? Claro. Sure, he said. Everybody likes free food, right? Todos queremos comer de gratis. Amen. So van a cenar. Right? So they go and they go to eat. Y cuando van a estar ahí están hablando. And they begin to speak. Y ya cuando va a terminar. And just when they're about to finish. El empresario le pasa un cheque al pastor Tommy passes Barnett. A check to Tommy Barnett. De $250,000. Of 250,000 dollars. Entonces el pastor está viendo eso. That pastor begins to look at that. Yo conozco este empresario. He said, I know this businessman. Este empresario es de mi ciudad. He's from my city. Y viene este pastor, and this pastor de Phoenix, Arizona, is coming from Phoenix, Arizona. Y después empieza, Señor, and he starts asking God, ¿por qué 250,000 dólares? $250,000 de Norte Carolina se está yendo North para Carolina Phoenix, Arizona. Money going to Phoenix, Arizona. Cuando nuestro ministerio también lo necesita. When our ministry needs it too. Por 2 o 3 días. For el 2 or 3 days, this pastor was asking. No es que estoy celoso, Señor. Not that he's jealous. Entienda esto. Understand. A cualquier pastor le pasaría. Whatever pastor would ask these questions. Hello. Yeah. We've been real here. Amen. No es cuestión de celo, es cuestión de It's not de about Señor, jealousy, it's about why, Lord, why Amen. Are you sending it to Arizona? ¿Qué parte de eso? Hasta que el Señor le ministró. And then the Lord spoke to him. Y él le dijo, es que tu visión is that your vision no es suficientemente grande is not big enough para el dinero de ese hombre. For that money, that man's money. Wow. Entonces, está este principio. Here's the principle. Big dreams, sueños los sueños grandes requieren require dinero grande. Big money. Pero también but also el dinero grande big money requiere also requires grandes sueños. Big dreams. Lo que yo te estoy diciendo what es I'm saying to you is que no puedes intimidarte.
You cannot be intimidated. A algo que Dios ha puesto. In something that God has. Si es un ministerio de rehabilitación. If it's a rehabilitation ministry. De rehabilitación de la comunidad. For the community. De proyectos a la comunidad. Or projects for porque the community. Tú no tienes el dinero. Because you don't have money. Comienza a escribirlo. Begin to write. Comienza a soñarlo. Begin to comienza dream a verlo. Begin to comienza see it. A hacerlo. Begin to start it. Este y le voy a hablar a los puertorriqueños. And I'm now speaking to the Puerto Ricans. A ver, si tenemos de otro lado, pues perdóneme. I'm not, forgive me. Okay. Pero entienda esto, este es el tiempo donde el pueblo puertorriqueño tenemos que levantarnos a soñar por Puerto Rico, to dream for Puerto Rico. Okay? Y no vamos a limitar que no tengamos los recursos. And we can't limit the fact that we don't have right? Any. Y no es simplemente ayudar iglesias. It's not only helping churches. Es ayudar comunidades. It's helping communities. A que se levanten. To get up. A que sean reconstruidas. To be reconstructed. Que hayan casas, que hayan edificios. And buildings. Para que puedan estos países ser nuestro país ser reconstruido. So that our si usted es de otro país. If you're from another country, únase a soñar con nosotros. Unite with únase dream. A orar con nosotros. Pray with us. Hermano, porque le estoy hablando algo que Dios está poniendo en mi corazón. Something that God has placed in my no heart. Tengo todas las conexiones. I don't have all the no tengo el recurso. I don't have the money. No lo tengo, pero yo sé but que yo voy a comenzar a hablar de algo. Porque los sueños grandes se tiene que comenzar a hablar. We need to be speaking tú tienes que hablar con las personas correctas. We need to speak to the right people. Los sueños grandes big dreams te tienen que llevar a las personas correctas. Need to connect you with the right people. Amen. Can I tell you something? ¿Puedo decir algo? When God wants to answer a prayer, cuando Dios quiere darle respuesta a una oración, He uses people. Él utiliza personas. Every time cada vez God wants to answer a prayer, Dios quiere He does it through people. Él usa las personas es para a través de personas. Amen. Amen. Él no, las oraciones siempre son contestadas. Prayers are always answered. A través de relaciones. Through relationships. Entienda esto. Understand. Lo único que Dios hizo por ti. The only thing that God did for you. Solo. Only by himself. Fue salvarte. Was save you. Todo lo demás. Everything else. Es en el contexto de relaciones. Has to do with connections. So, si hay algo que tú tienes que aprender a hacer bueno, so there's something that you need to learn to do well, es ser conectar con las personas. Connect with other people. Si tú estás orando, if you're praying, para que Dios te bendiga, for God to para bless que you, Dios conecte, that God will connect usted you, tiene que tratar a todo el mundo bien. You need to treat everybody well. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque todos los días, because every day, usted tiene que levantarse, you need to rise up, esperando, Señor, será este día, will it be today, Lord, donde tú vas a contestar esa oración, with that expectation, donde tú me vas a conectar con la persona God, que me abre, va a abrir la puerta, today with the person to open the door. So a todo el mundo, Dios le bendiga. So you bless ¿será everyone. Is it you? ¿Usted está lo que está esperando? Is it you? ¿O esperamos a otro? I was waiting for you. ¿Será usted? Is it you? So todo el mundo, usted tiene que tratarlo bien. So you need to treat everyone out well. Porque Dios va a usar personas, God will use people, sean cristianas o no cristianas, whether they're Christian or not, para bendecir tu vida. To bless your life. Por eso es que yo le voy a hablar como pastor ahora. Now I'm going to speak to you like a pastor. Por eso es que cuando usted está en la línea de supermercado, so when you're in the supermarket no se enfade. Line, don't get upset. Cuando usted está manejando when you're driving, y alguien le corta, and somebody cuts no you se off, enfade. Don't no le diga que es número uno. Don't le dice, give tú eres the número one uno. Finger. No se le ocurra. Trate a todo el mundo bien. Treat everyone well. Porque usted no sabe quién Dios va a usar para bendecir. You don't know who God will use to bless you. Amen. Usted va al banco, hermano. Lo que necesita es favor. What you need is favor. Y los cristianos tienen favor de Dios. People usted tiene que entender favor. Que somos el pan, la sal de la tierra. Que somos la luz. So donde quiera que usted va, usted tiene que ser una dulzura. You need to be a blessing of, like honey. Amen. No, no quiere decir que va a permitir injusticia. Eso I'm no not estoy saying hablando. You're going to be allowing people to step pero on lo you. Peor que hay es ver cristianos amargados. Is to see is oh, cristianos con las caras largas. With long creyentes faces. Que están ahí. Y tú eres cristiano. ¿Qué and Dios te ask, hizo a ti? We ask them, what did God do to you? Why are you angry? Yo siempre le decía a los hermanos de la iglesia. I would say to the brothers and sisters in the todos church, los domingos. All the days every church, no se le ocurre a usted salir por esa don't puerta. Don't you dare leave that door. Con cara larga. With a long face. Porque después van a decir qué le hicieron allá a esa ask gente. You what happened in there. Amen.
Salga alegre, como que Dios le habló, como que Dios lo ministró. Ah, que usted salió con energía, con nuevas fuerzas. Amén. ¿Puedo seguir? Una vez, estábamos en el Bronx. We were in the Bronx. Después de un servicio fúnebre. We were in a funeral before that. Y fuimos a un diner. And we decided to go to a diner. Estaban todos nuestros hijos bien pequeños. Our children were very small. Estaba at that con time. Amigos y estábamos todos. And we were all there with a bunch reunidos. Of families. Comiendo y era tarde, era como las 11 de la noche. It was about 11 o'clock at night. Y se acerca a la mesa un borrachito. And there was a drunk guy who came over to the table. Qué familia más. He said, "What a beautiful family you have." Él estaba ahí y nos habla qué familia linda y todo. What a beautiful family. Y nosotros, and we, con cautela, obviamente, carefully, porque tenemos, pero muy amables. We were very loving. Ah, sí, gracias, Dios thank le bendiga. You, God bless yeah, you. Y habló con nosotros. And y he said, talk to us. Se fue. Then he left. Nosotros seguimos. And we continued. Cuando pedimos la cuenta, when we asked for the bill, el borrachito nos pagó la cuenta. The drunk man had paid our bill. He probably woke up the next day and said, "What did I do?" Right. Entienda esto. Hello. Éramos como casi 20 en la mesa. There was about 20 of us. And we said, "Man, we should have ordered lobster." Después si hubiéramos That's what we always say. Pero entienda esto. But ese es el principio. This is the principle. Treat everyone. Trata a todos. The same way. De la manera que quiere que sean cristianos, sean no cristianos. Whether they're Christian or not. Amen. Just bless everybody. Bendiga a todos. Sonría a todo el mundo. Smile. Aunque no le sonrían para atrás. Even if they don't smile back at you. Amen. Toma más. Músculos. It takes more muscles. Right? Estar serio que sonreír. To be serious than to smile. Hello? So, sonría. So smile. Ah, sea de bendición. Be a blessing. Practique, sonría ahí a su hermano. Practice right now, smile. Yeah, sonríe. Porque Dios va a utilizar personas. Because God will use people. Quizá para ayudarle a su sueño. To help your dream. Para ser de bendición. And be a blessing. Conexiones. Connections. Amen. Lo próximo. Oh, man, I don't know. Yo estoy teniendo un buen tiempo aquí. I'm being blessed here. Amen. Hello. Praise the Lord. What can I say? What else we have here? Dream big. Sueña grande. Sueña grande. Todavía el faro puede soñar. Still this church can dream. Dios todavía está haciendo cosas God con el faro. God is still doing great things here in this church. Amen. Dios todavía no ha terminado con el faro. And God has not finished with you. Amen. Si Dios lo hizo en el pasado. If he done it in the past. Y lo hace en el presente. And he does it todavía lo va a hacer en el futuro. He will continue to do it. Amen. ¿Tú sabes qué pasó que cuando yo vine aquí hoy? You know what? When I came here. And I said, I love this place. Me gusta este lugar. Aquí hay muchos asientos. Este es grande. Hay mucho lugar y hay muchos asientos. Amen. Quiere decir que Dios quiere hacer cosas grandes. That means God wants to do big things. Amen. Filadelfia es grande. Philadelphia is big. Filadelfia es grande. It's big. Amen. Filadelfia es grande. Philadelphia hay una generación que necesita escuchar la voz de Dios. Hay una generación que necesita escuchar que Dios los ama. That God loves todavía them. Hay personas que necesitan de Dios. There's many people who need God. Pastores, todavía Dios no ha terminado con and ustedes. God has not finished with todavía you. El faro alumbra. Todavía still, el faro da luz. Todavía birth. El faro alumbra. Yes. God will still cause birth here. They gave a nice display. Ahí pusieron imágenes. Mm-hmm. Había una imagen que me impactó. There was an image there that impacted me. Era un faro. It was a beacon. A lighthouse, right? Y cada vez la tormenta, las olas veían. And the storms would come, the waves. Pero ese faro but permanecía. Lighthouse stood still. Y yo veía eso. And I saw that. Y yo veía que eso era algo de esta iglesia. And I see that from this church. Que has recibido tormentas. That you have received que han recibido constantemente azotes, tribulaciones, pero todavía está a de lot pie. Of tribulation, one after the other, but God still's here. Todavía está firme. And he's strong. Todavía está dispuesto. He's
Como el salmo que leyó la pastora. Mi corazón está firme. El faro está firme. Esta iglesia está firme. Los sueños de esta casa están firmes. Los sueños, lo que Dios quiere hacer con esta casa está firme. Lo que Dios quiere hacer con esta casa está firme. Oh, viene una ola de bendición a la juventud. There is a young people blessing that's coming in this house. Entienda esto. Understand. Oh, Dios va a traer jóvenes. Dios va a levantar un pastor de jóvenes. Oh, Dios va a levantar personas que van a ministrar a los jóvenes. Who will minister here? Mamá, sueñe grande, ore fuerte. Dream big and pray hard. Amen. Porque es una nueva generación. Because it's a new generation. Santo Dios. Sueñe grande. Dream big. Ore fuerte. Pray hard. Cuando Dios quiere hacer algo, when God wants to do something, Él mueve a sus hijos a orar. He will move his people to pray. Y esta iglesia sabe orar. And this church knows how to pray. Esta iglesia sabe orar. Knows how to pray. Esta iglesia sabe interceder. And how to intercede. Esta iglesia sabe orar. And knows how to pray. Amen. Y yo veo vigilias poderosas aquí. And I see powerful. Yo veo momentos de oración poderosos aquí. Powerful prayer times here in this place. Breaking. Cosas que el enemigo ha tratado de detener. Things that the enemy has tried to use to stop things. Mire, yo siento que viene una adoración profética en esta casa. There's a prophetic anointing of worship in this house as well. Porque cuando ellos están ahí están adorando. Because when they're worshiping, están preparando una atmósfera. Preparing an atmosphere. Por lo que Dios quiere for what hacer. God is about to do. Por lo tanto, iglesia, sueña grande. Dream big, church. Ponte de pie. Please stand. Amen. Ya nos vamos. Vamos a orar. And we're going to pray. Amen. Sueña grande y ora fuerte. Dream big and pray hard. La oración te prepara. Prayer prepares you. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te inquietó con algo? When was the last time that God stirred your heart about something? La oración trabaja. Prayer works. La oración trabaja. Prayer works. Cuando nosotros oramos, when we pray, Dios trabaja. God works. Cuando los pastores y los líderes oran, when the preachers and the pastors pray, God works. Dios se mueve. Cuando la congregación ora, and when the body of Christ prays, Dios se mueve. God moves. Entonces, los soñadores, so the dreamers, oran, pray, y se mueven. And they move. Oran, they pray, y se preparan. And they get ready. Oran, they pray, y se conectan. And connect. Oran, they pray, y hacen. And start working. Amen. Hay que orar. They need to pray. Hay que soñar. You need to dream. Y hay que orar. And you need to move. Hay que soñar. You need to pray. Y hay que orar. And you need to pray. Porque cuando tú sueñas, because when you dream, y tú comienzas a orar, and you begin tú le estás diciendo a Dios, Dios te necesito. You say God. Y Dios puede confiar. And God says I can trust you. Con personas que dependen de él. People who depend on him, he can trust. Amen. Mire, yo vine simplemente a agitar. We're just coming to fan the flames of the anointing. Avivar algo que Dios quizá había puesto en usted. Activate what's already in you. Amen. Y una cosa que yo he descubierto. One thing I've discovered. Es que usted tiene que escribir su sueño. You need to write your dream. Tú tienes que escribir cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Put the things down on the paper what God has put in your heart. Amen. Y entienda esto. No piense que su sueño es simplemente con algo que tenga que ser evangelístico. Don't think that only dreams happen for evangelistical reason. Puede ser un sueño para su propia casa. It can be a dream even in your own house. Amen. Hay cosas. There are things. Nosotros llevamos 25 años de casado. We're married 25 years. Amen. Por la gracia de Dios. By the grace of the Lord. Y nosotros siempre queríamos ir para Europa. We've always wanted to go to Europe. En nuestro aniversario número 25. In our 25th anniversary. Pero eso fue cuando el cáncer vino. And that's when cancer came. Eso no pudimos hacer. We weren't able to do it. Pero el sueño todavía está ahí. But that dream is still there. Amen. We're going. Y vamos a ir pronto. I don't have my ticket yet, but we're going. Pero vamos a ir. Sí, pero tenemos que hablar sobre eso. But we need to speak about it, right? Y este fin de semana, and this weekend, right, nosotros decidimos. We decided.
ella cumple año abril 7. My birthday is April 6. Abril 6, perdón. April 6. Y el mío marzo 29. And mine, and his March 29. Y nosotros decidimos que todos los años, that every year from now on, para el tiempo de cumpleaños de ella, for our anniversary or my birthday, vamos a salir a celebrar vida. We're going to celebrate life. Porque ese fue el tiempo en que fue diagnosticado con un cáncer. That I was diagnosed with cancer. So yo dije, todos los años vamos a hacer un acto profético. Now we're going to do a prophetic act. A salir a celebrar el cumpleaños. To go celebrate my or our lives. Amen. Eso es un sueño. That is a dream. Amen. Todos los años lo vamos a hacer. Every, y si no tienes a Cristo, and if you had Christ, hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He is my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi Salvador. As my Savior. Gracias a los hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su nación. El Faro Media Ministry. Vengo a ti, Señor, invocando tu nombre. Te quiero proclamar delante de los hombres. Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Te quiero adorar, que nadie me lo impida. Hoy quiero confesar a dador de la vida y rendirme a sus pies y besar sus heridas. Déjeme adorar, que nadie me interrumpa. Quiero volverme en tu gloria, que no me llame nunca. Déjeme adorar, que nadie me interrumpa. Quiero volverme en tu gloria, que no me llame nunca. Y déjeme adorar, que nadie me interrumpa. Quiero volverme en tu gloria, que no me llame nunca.
We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Yo quiero bendecirte hasta que no queda nada de mí. Yo quiero bendecir, exaltarte. Yo quiero exaltarte hasta que gobiernes tú en mi vida. Yo quiero adorarte, solo quiero y una y otra vez adorarte, bendecirte. Yo quiero bendecirte hasta que no queda nada de mí. Yo quiero bendecirte, exaltarte. Yo quiero exaltarte hasta que comiences tú en mi vida, mi Señor. Adorarte y exaltarte con todo mi amor. Adorarte. Adorarte, yo quiero adorarte.
¿Cuántos vinieron a adorar a Jesucristo conmigo? Porque Él es bueno. Adorarte, yo quiero adorarte. Solo quiero y una y otra vez. Bendecirte, yo quiero bendecirte hasta que no quede nada de mí. Yo quiero bendecir, exaltarte. Yo quiero exaltarte hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor. Adorarte y exaltarte. Adorarte y exaltarte. Love.
Aleluya. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Gracias, Señor. En mi desierto te encontré. Si mi edad me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo que yo siempre digo, porque yo estoy aquí para por la misericordia y el amor de Dios, y eso siempre yo quiero que los que no están en el Señor, los que están afuera, yo siempre quiero que ellos vean eso, que el cambio que hubo en mí fue por la misericordia de Dios y el poder de Dios, porque Dios es el que transforma los corazones y Dios es el que transforma las vidas. Ese es el Jesucristo que nosotros presentamos aquí en el paro en esta mañana. Hablamos de Dios y seguiremos hablando de Dios y solamente de Dios, porque Dios es bueno. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz de Calvario. Yo sé que el domingo pasado nosotros celebramos el día de resurrección, pero ese día lo tenemos que celebrar todos los días, porque Jesús murió por nosotros y Él resucitó y está sentado en su trono. Y si estamos aquí es porque queremos seguir a Jesucristo y no queremos volver para atrás a esa vida de pecado, no queremos volver atrás a esa vida de vicio, porque eso no nos dejó nada a mi esposo y yo. Nosotros somos libres por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y a Él le damos toda la honra y gloria. Y si usted en este momento está pasando por un momento de desierto, yo lo quiero decir que con Jesucristo agárrate de Dios, porque solo Él te puede ayudar. Agárrate de Dios. Agárrate, no solamente los domingos, todos los días. Agárrate de Dios. Él lo vas a guiar. Él lo ayudará. Él va a suplir. Porque Dios es bueno. Y Dios sabe qué es lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas. Dice la palabra que primeramente buscar el reino y Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vive Jesús, empieza la canción de nuevo. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tu forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encuentro.
Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz es ante mí, el mundo atrás dejó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No miré atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano al Señor bien fuerte. Bueno, es Dios. Padre, nos allegamos a tu presencia, dándote gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos concedes. Dándote gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Dándote gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia. Padre mío, gracias. Gracias te damos, Señor, porque no todo el mundo puede llegar hasta tu trono. No todo el mundo, Padre Santo, Señor, aleluya, puede decir que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Pero hoy, Señor, hay un pueblo, Padre mío, que reconoce que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia.
pidiéndote misericordia y perdón si te hemos fallado, pidiéndote, Padre mío, Señor del cielo, que tú perdones, Señor, aleluya, todos nuestros pecados, todo aquello que hay en medio nuestro que a ti no te agrada, Padre mío. Reconocemos, Dios mío, Jehová del cielo, que la sangre de Jesucristo, esa sangre bella, esa sangre preciosa, esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, fue derramada, Padre mío, para darnos salvación y vida eterna, Señor mi Dios. Gracias por esa sangre. Gracias, Padre mío, aleluya, por ese sacrificio. Aleluya, Jehová, de enviar tu Hijo, tu único Hijo, tu unigénito, para darnos salvación y darnos vida eterna. Gracias. Gracias, Padre mío, Señor del cielo, aleluya, porque nosotros reconocemos, Padre celestial, que a través de Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Gracias. Gracias, Padre mío, Señor, aleluya. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a mantenernos mirándote a ti. Ayúdanos, Señor, aleluya, a no solamente, Padre mío, Jehová, aleluya, poder, Padre celestial, estar, Dios mío, en tu casa, sino, Dios mío, Señor, nosotros como templo del Espíritu Santo, poder reconocer, Padre mío, aleluya, que tú estás con nosotros, que tu Señor, aleluya, Jehová del cielo, está tomando control de todas las cosas, que tu Señor del cielo, aleluya, Padre celestial, nos guiará, nos dirigirá, te alabanza y tomará control de todas las cosas. Gracias, Padre mío, porque cada uno de los enfermos que hemos, Dios mío, aleluya, mencionado en nuestras oraciones, ya están sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, aleluya, Jehová, porque somos libres, somos libres, somos libres a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, carta y ama, oh Jehová del cielo, aleluya, porque sabemos que tú visitas los hospitales, que tú visitas los hogares, que tú visitas las cárceles, que tú visitas cada lugar, Padre mío, en esta hora, donde allí hay necesidad, donde hay un enfermo, donde allí, Dios mío, Jehová, Padre mío, tú los conoces por nombre, tú los conoces, Padre celestial, quiénes son. Ahí tú envías, Señor, aleluya, sanidad sobre esas vidas. Ahí, Señor, tú estás, Señor del cielo, dando liberación, rompiendo las cadenas, rompiendo las ligaduras del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, porque sabemos, entendemos, Señor del cielo, que estamos revestidos de tu armadura, Katayama, Asayakiyama, esa armadura, Dios mío, aleluya, que tú has dado, Padre mío, para resistir, Señor, aleluya, el día malo, para resistir, Señor, aleluya, Jehová, la Takaya, Masaya, oh, Jehová del cielo, mi Dios bueno, aleluya, mi Dios al enemigo, resistimos todo poder de las tinieblas, resistimos todo aquello que venga en contra nuestra, no tiene potestad, no tiene autoridad, porque los hijos tuyos tomamos el lugar que nos pertenece, Jehová del cielo, y atamos, reprendemos todo poder de las tinieblas, todo aquello que no proviene de ti, queda completamente inoperante, en la Masuturucua Mahaya, en el nombre de Jesucristo. Te damos Katiyama, Sherebe Katama, Sonderebe Kiyama. Venimos delante de tu presencia porque te necesitamos. Señor, te necesitamos. Señor, sin ti nada podemos hacer. Aba, Sheba, Oba, Shai. Tú eres, Señor, aleluya, nuestro Rey. Tú eres
Digno de gloria, digno de honor, digno de tu adoración. Con los siglos de los siglos, Dios establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de tu adoración. Yo es digno, Dios sigue siendo digno de toda gloria. Digno de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Él, 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 tú eres Él. Hoy perfumamos tu trono. No, hoy no engañamos.